¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Les voy a mostrar cómo hacer a Vitor Roque en el FIFA 23, ya que lamentablemente este jugador no está en el juego. Empezamos en primer lugar por el nombre. Ponemos Vitor, apellido Roque. En el apodo le vamos a poner Tigriño. El uniforme Vitor Roque, número 9 de Brasil. Lo ponemos en el Barcelona porque ya actualmente el Barcelona lo ha fichado. Año de nacimiento le vamos a colocar 2005, mes de nacimiento febrero, día de nacimiento 28. Ahora vamos por el apartado físico. Aquí le vamos a colocar en altura y peso 1.72 de altura y 78 kilogramos. En la posición del jugador lo vamos a poner de delantero, atacante y pie derecho. En los atributos, esto es muy importante, le vamos a poner en ataque, en centro 72, remates 64, cabeceo de 52, pases cortos 76, voleas 33, habilidad del pie débil 3. Inmediatamente vamos a la defensa, aquí todo lo ponemos en 30. Ahora en habilidad vamos al regate y le colocamos 78. En la curva le ponemos 52, precisión de tiro libre 33, pases largos 62, control del balón 76. Ahora vamos con el tema de potencia. Aquí en fuerza de tiro ponemos 72, en el salto ponemos 62, energía 80, fuerza 52, tiros largos 64. Vamos rápidamente también al tema de movimiento. En aceleración ponemos 85, velocidad 84, agilidad 82, reacciones 72, balance en 62. En la mentalidad del jugador le ponemos en agresividad 52, intercepciones 33, colocación 62, visión 64 y penales 42. Ahora en el apartado de portero, obviamente a todo le vamos a poner 10. Y así ya tenemos todos los atributos para este jugador. Ahora vamos a algo muy importante, que es el rostro del jugador. En primer lugar vamos a ir a rostro, contamos desde este punto hasta el siguiente, ese le vamos a colocar. Ojo con eso, gente. Luego vamos a color y test, aquí también bajamos simplemente y nos vamos hasta este que acabo de colocar. Contamos desde aquí 3 hacia abajo y 4 a la derecha. Ahora nos vamos en el tema de las cejas. Aquí tienen que seguirme paso a paso, gente. Vamos ahora sí, desde este punto colocamos ahí, contamos 4 y le damos X. Luego bajamos y en color también presionamos X y colocamos el color que estoy mostrando en pantalla. En la morfología vamos a ir viendo este tema, que es muy importante para que el jugador tenga el rostro casi perfecto. Colocamos estas características tal cual como están apareciendo en pantalla. Una vez teniendo las listas, le damos círculo y pasamos al siguiente apartado, que es los ojos. Aquí los voy a guiar. Colocamos primero desde el inicio, el número 1, contamos 3 hacia abajo y después contamos 5 hacia la derecha. Y aquí este es el que vamos a usar. Presionamos X, luego bajamos al color, también aquí colocan el color que les estoy mostrando en pantalla. Y en la morfología colocamos estas características, así, tal cual. Una vez que tengamos listo estos apartados, vamos ahora sí al tema de la nariz. Aquí también los voy a guiar, colocamos solamente el número 2 en la posición de abajo, seleccionamos ese y nos vamos a la morfología. Aquí en la morfología también colocamos las mismas características que están viendo en pantalla. Voy a dejarlo unos segundos para que puedan copiarlo tal cual, o también pueden ponerle pausa al video y colocarlo con más calma. Seguimos ahora en el apartado de la boca, también aquí les voy a mostrar. Bajamos 1 y a la derecha 1. Y ahí tenemos la boca que vamos a usar para Vitor Roque. Bajamos ahora sí a morfología y nos vamos a todas las características que le he colocado. Ya saben, pausa el video para que lo puedan hacer con mucha más calma.
Ahora nos vamos al tema de la mandíbula y las mejillas. Aquí también los voy a orientar, es simplemente de la primera fila, corremos 3 bloques más y seleccionamos estas mejillas. Ahora nos vamos al tema de la morfología y ahora sí, pausen el video para que puedan colocar todas las características así tal cual está saliendo en pantalla. Un dato muy importante, no se olviden de la amplitud, que esto también es muy importante. Teniendo todo esto, vamos ahora sí al mentón, bajamos un bloque y corremos uno a la derecha, seleccionamos este de aquí y ahora sí nos vamos a la morfología. En la morfología, lo mismo de siempre, ponen pausa para que puedan colocarlo tal cual está saliendo en pantalla. Ahora en el apartado de las orejas también, bajamos solamente un escalón y seleccionamos estas orejas, vamos a morfología y también hacemos todo lo que hemos estado haciendo durante este lapso del video. Y ojo con esto, no se olviden del tamaño de las orejas, que es muy importante. Ahora en el apartado del cabello, nos vamos a guiar de este cabello medio afro, corremos 3 bloques más y seleccionamos este cabello, que es el que usa Vitor Roque. Ahora en el tema del color del cabello también tenemos que guiarnos, seleccionan el color que les estoy mostrando. Y ya para terminar con el rostro, con la cabeza en general, vamos al vello facial y aquí le colocamos, bueno, nos guiamos desde esta barba muy voluptuosa y ese seleccionamos. Lo mismo hacemos con el color, aquí se guían, este es el que yo he seleccionado y háganlo igual. Pasamos al siguiente bloque que es el uniforme. Vamos a ver el uso del uniforme, el ajuste de la cintura. Vamos a ponerlo sin fajar, que ya casi todos los jugadores usan así. En las mangas del uniforme lo ponemos en mangas cortas. Y el corte de la playera lo vamos a poner ajustado. Ahora nos vamos al tema de los botines, de los chimpunes, como se le dice acá en Perú. Y escogemos estos Nike Phantom GT2. Ahora nos vamos al tema de las medias del uniforme o calcetines y lo ponemos en promedio. En las tobilleras lo ponemos en ninguno porque no usa. Y ahora en el apartado de guantes lo vamos a poner en ninguno, no usa creo guantes. Y en la muñeca izquierda sí le vamos a colocar una cinta larga roja. Con el apartado de las animaciones, aquí especialmente yo no he movido nada, solamente el tema de la celebración del gol, que he puesto esta, que me ha gustado mucho. Y así, gente, tendríamos a Vitor Roque creado para usarlo en cualquier modo de juego de FIFA 23. Y un plus que les voy a dejar en este video es cómo usar a Vitor Roque en el modo carrera. Así que allá vamos. Y bueno, gente, ya estoy en el modo carrera que acabo de crear. Vamos a ir nosotros a la plantilla, a dirección del equipo y en este caso le hemos puesto el apodo Tigriño y aquí lo vamos a encontrar. Este es Vitor Roque. Otra de las formas que también lo puedes encontrar es yéndote a personalizar. Vamos aquí a editar jugadores y aquí te va a salir toda la plantilla del Barcelona en este caso. Vas a bajar, creo que está al final, está el último, he estado viendo hace ratito. Y sí, aquí está, aquí tenemos a Vitor Roque ya creado en el Fútbol Club Barcelona, aquí lo tenemos Vitor Roque. El apodo que le pusimos Tigriño es por eso que a mí me sale Tigriño en la dirección de equipo. Si ustedes no quieren que les salga ese apodo, simplemente al momento de editar no pongan ese apodo y les va a salir su nombre tal cual, Vitor Roque. Y bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy. Suscríbete si eres nuevo en el canal, deja un me gusta si te ha encantado este video que les he traído y nos vemos en un próximo video. Adiós.